buenos días, amigos y amigas del diario Ciudad Victoria. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en el kilómetro 16 de la carretera Victoria Monterrey, a la altura de la Escuela Normal Rural. Bueno, esto es para alertarlos, para hacer, de acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que la carretera será cerrada a la circulación en punto de las 11 de la mañana. Para que usted tome las debidas precauciones, también comentarles que de manera extraoficial la Policía Federal nos comentó que probablemente se habilitaría un carril de terracería, lo que es en este lateral, para poder darle flujo al tráfico. Y bueno, en este momento ya empiezan los trabajos, empieza la preparación para poder colocar este puente peatonal, el puente peatonal en la Escuela Normal Rural, aquí en San José de las Flores, en punto de las 11 de la mañana. Ya se encuentran las grúas aquí particulares para empezar a los trabajos por parte de la compañía y colocar este puente. Los invitamos a extremar precauciones. Si usted va a viajar por esta carretera, lo haga con las debidas precauciones. Las vías alternas puede ser la carretera Victoria Matamoros, a la altura de Padilla. De Padilla usted entra hacia Barretal para poder tomar esa vía alterna y seguir su viaje a Monterrey. Y bueno, también comentarles que estará en el lugar una ambulancia de Protección Civil del municipio de Güemes, para ayudar a la vialidad. Estarán elementos de Protección Civil también del estado para ayudar a darle paso al flujo vehicular. Hasta el momento, bueno, no se ha cerrado la circulación. La Policía Federal estará presente también con apoyo de la Policía Estatal de Auxilio Carretero para poder evitar accidentes. Las rutas alternas, como les comentamos, puede ser la carretera Victoria Padilla y de Padilla Barretal, y viceversa. Si usted viene de Monterrey, bueno, puede agarrar de Barretal a Padilla y de Padilla a Ciudad Victoria. Y bueno, les invitamos a extremar precauciones. En el lugar estará Protección Civil del municipio de Güemes, también estará la Policía Federal, Policía Estatal de Auxilio Carretero, ayudando a las labores para poder controlar el tráfico y evitar accidentes. En este momento, bueno, llega otra grúa, empiezan a llegar las grúas para colocar este puente. Así es, Salvador Aguilera, tienes la razón. También la otra vía alterna, pues puede ser lo que es en la carretera Zaragoza, a la altura del lo que es el puente La Torón, el kilómetro 25 de la carretera Victoria Monterrey. Usted puede agarrar el libramiento de esa carretera Zaragoza y salir a la carretera Matamoros.
esa también sería una vía alterna para, bueno, para que no ingrese usted a Padilla o Barretal. La carretera esa, la carretera interestatal de Padilla Barretal, bueno, puede venirse hasta el kilómetro 25, kilómetro 25, la carretera Victoria Monterrey, agarra rumbo a Zaragoza y llega al entronque carretera Matamoros y entrar a la ciudad. Muchas gracias, gracias a Salvador Aguilera por su comentario, tiene toda la razón, esa sería una vía alterna más segura para transitar rumbo de Victoria a Monterrey y de Monterrey a Victoria. La Germana Arellano, muchas gracias, que nos sigue desde Jico, muchas gracias. Como les comentamos, esta carretera Victoria-Monterrey a la altura del kilómetro 16, en la altura de la Escuela Normal Rural, donde se colocará este puente peatonal. Bueno, será cerrada la circulación por esta obra, donde se realizarán las maniobras para la colocación del puente. Estén atentos a nuestras transmisiones, estaremos momento a momento brindándole la noticia hasta que esta carretera quede nuevamente abierta a la circulación. Estaré el diario Ciudad Victoria presente para mantenerlos al momento de que se abra la circulación. Maneje usted con precaución, no olvide usar el cinturón de seguridad. Estamos en el kilómetro 16 de la carretera Victoria Monterrey. Bueno, hay una probabilidad, el comunicado dice que abrirán hasta las 6 de la tarde, pero bueno, cabe la posibilidad de que horas antes se quede abierta la circulación. Como les comentamos, la Policía Federal nos comentó también, de manera extraoficial, se podría habilitar uno de los carriles de terracería para poder darle flujo a los vehículos. Pero bueno, estaremos aquí atentos a la llegada de la Policía Federal, que es la autoridad competente de los tramos carreteros federales. Estaremos aquí atentos para poderle llevar la noticia al minuto. Muy buenos días, Julio César, Salvador, Franco, Ana Lucía Leal, también buenos días. Agradecemos siempre su preferencia, estaremos aquí en el lugar de la noticia para mantenerlos informados de momento a momento de estos trabajos de la colocación del puente peatonal en la Escuela Normal Rural en el kilómetro 16 en San José de las Flores. Mandamos un saludo a nuestra amiga Glory Grimaldo también, gracias por estar al pendiente de las transmisiones. Bueno, también este puente peatonal ayudará a los estudiantes del Cebetis, que se encuentra aquí a un costado de la Normal Rural,
Y bueno, esta intención de la colocación de sus puentes para evitar accidentes, evitar atropellamientos en este tramo carretero. Ya se encuentra la Policía Estatal de Auxilio Carretero. En un momento más será presente también la Policía Federal, Protección Civil del Estado. Se encuentra Protección Civil del municipio de Güemes para así evitar accidentes. Hágalo usted con mucha precaución si va a viajar a Monterrey. Una de las vías alternas puede ser la carretera Victoria Matamoros, a la altura del kilómetro 15. Está la desviación para agarrar la carretera Zaragoza rumbo a Monterrey. Sale a la altura de La Torón, kilómetro 25. Y así seguir usted su camino. Bueno, ya ha llegado la Policía Federal, División Caminos, a tomar conocimiento y poder ayudar a controlar el tráfico vehicular. Muchas gracias, esté al pendiente de nuestras transmisiones.